Funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Instituto Costarricense de Electricidad están trabajando en el programa Bandera Azul Ecológica. Como parte del trabajo que tienen que hacer está la proyección social. Por esa razón, el pasado sábado se pusieron los guantes y se fueron a recoger la basura en la carretera Interamericana Sur, específicamente por el sector del río Painer. En el lugar recogieron una tonelada y media de todo tipo de basura. Dentro del programa hay que realizar ciertas actividades de compensación. Por eso, junto con los compañeros de acueductos, hicimos una limpieza en Painer, donde es increíble, ¿verdad?, la cantidad de desechos, porque no se pueden decir ni residuos, ¿verdad?, de desechos o de basura que encontramos. Se encontraron radiadores de vehículos, llantas de camión, pañales desechables, ropa interior y muchísimas cosas más, fluorescentes, balastros. Los funcionarios encontraron que muchas personas quienes tiran esos desechos, ahí hasta los empacan. Y la gente toma su tiempo para empacarlos bien empacaditos, porque los balastros y los fluorescentes estaban completos, ni siquiera es que los llegan y los van quebrados o algo. Entonces los pañales, los paquetes, los alimentos, habían bolsas de mariscos o de residuos de mariscos, pero la gente los empaca, entonces es como que toman su tiempito en la casa o en su negocio para parquear el vehículo y lanzarlos a una toma de agua, ¿verdad? Muy, muy importante, nos decían los compañeros de la IA, de que es el que nos abastece, es el agua que consumimos nosotros aquí en el centro. En esta actividad también se unió la empresa privada. Nosotros somos una empresa de acá, del Cantón, y gracias a la invitación que nos ha hecho el Instituto de Electricidad y de Acueductos y Alcantarillados, hace tiempo habíamos participado también en una recolección de basura ahí frente al Complejo Cultural. Y como empresa nosotros nos sentimos comprometidos porque somos parte del cantón y necesitamos hacer conciencia no solo dentro del el ámbito laboral, sino también dentro y fuera, como parte del cantón también. El ICE en el área es el tercer año que participa y ya es el segundo año en obtener la bandera azul. En Pérez Celedón hay dos comités, uno la logró con 4 estrellas y el otro con 3 estrellas. En el caso de acueductos están trabajando para obtener su primera estrella. Primero que todo el compromiso del personal, porque 4 personas no pueden lograr esto. Entonces la sensibilización primero, que tuvimos todo un proceso, ¿verdad?, de sensibilización hacia el personal, después el compromiso de todos y después el unir fuerzas o el unir campañas con otras instituciones a lo mismo interno del ICE. Y a nivel interno de nuestro propio proceso, el hecho de reducir el consumo eléctrico, reducir el consumo de combustibles, reducir el consumo del agua, no porque estemos en esto de bandera azul, simplemente es como aquello de que usted lo entiende y después se lo lleva y lo transmite en su casa, ¿verdad? Tanto el ICE como en Acueductos y Alcantarillados esperan continuar emprendiendo ese tipo de labores y ya planean otra campaña en el sector de Quebradas.